Good morning, everybody. Welcome to my English class. Miss Hinojosa, what day is today? Today is Wednesday, March 3rd, 2021. Okay, everybody. Let's continue with the last class. Remember, Mr. Wananga, what is the topic of this unit? Looking. Of this unit number 8, what is the topic? Looking good. Looking good is the topic of this unit. Okay, student? Okay, everybody pay attention. What was the name of the conversation, Mr. Calderon? Remember? We talk about the conversation. What is the name of the topic of this conversation? Oh, pay attention, please, Miss Molina. Yes, a trip home. Very, very good. Trip home. Okay, student, you have a trip home. Okay, everybody, pay attention. Listen, please, and let's continue, okay? Listen, please. And let's check. Aquí va a salir las palabritas que ayer pusimos, que ayer completamos, ¿sí? Así que ojo ahí, ¿ok? Student, pay attention, please. Liza and Jared talk outside the classroom. Hey, Jared, what's up? I flew home last weekend. It was a great trip. You went back to your home country? No way. I forget, where are you from again? I'm from New Zealand. I don't get to see my family often. Then you were lucky to spend time with them. What do they look like? My dad is tall, bald, and a little overweight. My mom is slender with straight black hair. She's really beautiful. My younger sister, Jill, is chubby and cute. I want to meet them sometime. What do your mom and dad do for work? My mother is an accountant. She loves working with numbers. My father is a computer engineer. He finds electronics interesting. Cool. I'm happy that you got the chance to return home. Thanks. I miss my family already, even though I love college. Okay, Miss Aviles, where are they? Where are Liza and Jared? Where are they? They are at home, they are at the university. Where are they? You can see in the on book. Miss Yambay, where are they? Home. Repeat, Miss Yambay. In the classroom. Excellent. Where, donde, where are they? In the classroom. They are in the classroom. Okay. Listen, please. Liza, no Lisa. Lisa is in Spanish. Okay. You say Liza and Jared. Okay. Listen, please. Help me with this conversation, please. Miss Rocha, you are Liza, and Mr. Ortiz, you are Jared. Okay. Begin, please. Hey, Jared. What's up? I flew home last weekend. It was a great trip. Great trip. Continue. You went back to your home country? No way. I forget. Where are you from again? I'm from New Zealand. I don't get to see my family often. Okay, continue, Miss. Then you were lucky to spend time with him. What do you they look like? Thank you. My dad is tall, bald, and a little overweight. My mom is slender with straight black hair. She's really beautiful. My younger sister, while is chubby and cute. Okay, thank you. Pay attention to the pronunciation. Okay, Mr. Ortiz, Miss Rocha, very good.
Okay, let's continue, please. Okay, Miss Avilés and Mr. Orozco. Miss Avilés, Lisa, and Mr. Orozco, Jared. Okay? I want to meet them sometime. What do your mom and dad do for work? My mother is a count. She loves an account. Remember, when you account. Have vowel, cuando usted tiene vocal, you write an account. Okay, thank you. Sit down. She loves working with numbers. My father is a computer engineer. Engineer. He finds electronic interesting. Cool. I'm happy that you got the change to return home. Thanks. I miss my family already. Even though I love college. Even though, aunque I love college. Yo amo la preparatoria. Thank you, Mr. Guananga, Miss Aviles. Okay, student, everybody please highlight, con su resaltador, por favor. Highlight verbs, okay? Highlight verbs. Flew is the past of fly. Este verbo está en pasado. Fly es volar, flew is past, voló. Highlight, please. Si no tiene resaltador a la mano, pues con una pinturita, subraya. Flow, fly, flew, ok. Went back, past, está en pasado. El presente es go back, regresar, ok. Forget, verb, is a verb, forget. In this line, what is the verb, Mr. Ulyauri? What is the verb? Get and see. Conseguir y ver. Get and see. Next, Miss Aviles. Verb in this line. Where. Aquí hay un verbo. Where. Where. Spent. Look like. ¿Recuerdan la anterior unidad? Vimos este verbo. Look like. Parecerse. Ok, cuando yo digo, what do they look like? ¿Cómo son ellos físicamente, no? Es por eso que él empieza a hacer la descripción. Ok, Miss Yambai, in these three lines, verb. Is. Verb to be is. Yes, only verb is, the to be verb, aquí solo encontramos verbos to be, okay, excellent, very good. Mr. Vallejos, next verb in Liza, in this line. Want. Meet. Work, three verbs, work, meet, and want. Mr. Córdoba, next. Verbs. Ya no le ponemos al verbo to be, ¿no? Ya sabemos que is es el verbo to be. Next, another verb. Love working. También está en progresivo. Y aquí, what is the verb? Fine, es el verbo, ¿sí? Tenemos que reconocer porque vamos a hacer una actividad en el libro de obra literaria. Y si no sabemos qué es un verbo, ahí sí vamos a estar fregados, chicos. Ok, Mr. Calderón, here, what is the verb? Got. Got, yes, en pasado, got. ¿No? Get, got, excellent. And? To rent. Return es volver, regresar, es el verbo. Thank you. Miss Méndez, last one, y el último, what is the verb in this line? Anael? No. Verb? Miss. Y? And love. Thank you, miss. Miss and love. Recuerde que miss puede ser extrañar, pero también a veces este verbo significa perder. Ok, thank you so much. Underline, please. Into this, please. Don't forget, practice your pronunciation. You have the audio in your English notebook or in the ebook
¿Ok? Tiene la, el sonido de la conversación en su ebook y tiene también en el CD del libro, si es que le falta. ¿Ok, student? Let me see. Let's continue. Ok, student. Everybody open, please, your book page. Page 91. Ok. Listen, please, Mr. Balawachay. Read, please, the order. Ah, oh, sorry. Match the word bold with its antonym. Antonym. Ok. What is the meaning antonym, Ángel? Antónimo. Yeah. ¿Qué es un antónimo para usted? Synonyms? Lo contrario a una palabra. Yes. Excellent, Ángel. Very good. The opposite. Ok. For example, Mr. Ulyauri. Tell me, the, read and tell me the meaning, please. Lucky, afortunado. Continue. Spend, gastar. Yes. Tall, alto. Overweight, sobrepeso. Slender, esbelto. Straight, fuerte. Liso. Interesting, Interesante. Excellent, Gerald. Very good. Five. Okay. According to this exercise, student, you complete using antonym. For example, lucky, afortunado. The opposite? Unfortunate. Yes, unfortunate. Very good, miss. Unfortunate. Perfect. Okay, complete this exercise, student, please. Complete ese ejercicio. Mr. Baca, number two. Read, please. Ten, six. Say, what does that mean spent? Caro. Gastar, no. Spend, expensive es caro. Expend es gastar. El opuesto de gastar, what does that mean save? Ahorrar. Yes, don't forget save. Aparte de ser un verbo que significa salvar, significa ahorrar. Miss Ordóñez, next, read please. Tall. Short. Excellent, miss. Very good. Mr. Wananga. Tall. Overweight. Overweight. The opposite, antonym. Think. Yeah, okay, thank you. Okay, Miss Yanes, next. Slender, shabby. Porque si slender es una figura muy delgada, muy esbelta. Lo contrario es chavi, regordete, gordito. Mr. Lucero, straight. Curly, straight y curly. Curly, yes. Liso, ondulado. Yes, straight es liso o recto también, ok? Curly. And the last one, Miss Quasapú. Allison. Interesting, interesante, the opposite. Aburrido. Yeah, okay, study, please. Okay, finish, student? Yes? Yeah, okay, student. Everybody pay attention, please. The classwork, the activity for next class, okay? For next hour class. Para la siguiente clase, o sea, para la hora de texto que tienen ahorita. Okay, everybody open please your literary book. Su libro de obra literaria, okay? Everybody open please your literary book on page 50. Nos ha tocado la página 40. Como usted ya pasó leyendo esto, pues, ¿qué dice la actividad en Educai? Ya, me voy a Educai, la actividad ya está subida, ¿sí? Usted tiene la actividad de literary work, ¿ya? La descripción, ¿ya? Highlights verb in your book. Usted va a subrayar los verbos en el libro. Todo vamos a hacer en el libro de obra literaria, ¿la? ¿Sí? Dice ver, hoja adjunta. Yo le he subido aquí la hojita donde está usted. Va a tener lo siguiente. A ver, déjeme ver. ¿Sí? La hojita que usted le he subido está aquí. Mire, ¿ya?
Aquí está la hojita. Y usted me va a buscar estos verbos. Arrive, talk, tell. Miss Ruiz, read please. Read. Read this verb. Arrive. Arrive, talk, talk, tell, dream, hide. Hit, hit. Thank you, Miss Cabrera. Continue. Thank you, Miss Victoria. Understand. Understand. Invade, invade, and now keep. Keep. Excellent. Very good. Mr. Vallejos. Next. Wait. Allow, happen, return, adore, accept. Accept. Thank you, Mr. Lucero. Be able, believe, damage, smash, attack. Attack, ya. Yeah. Estos verbos ya están en su libro, solo que yo les puse en inglés. Ahora usted tiene que irlos a buscar en español, ¿ya? Todos estos verbos que están en la nube, usted va a coger su hojita y los va a highlight, a resaltar, ¿sí? A highlight, los va a resaltar. Entonces, yo como no tengo aquí un resaltador, pues le voy a usar, vamos a suponer este, ¿ya? El primer verbito que decía ahí, ¿cuál era? Caminar. Excelente. No, en la hojita que les hice leer. Arrive. ¿Qué decía? Llegar. ¿Perdón? Llegar, ¿no es cierto? Ok, how do you say llegar? Arrive. Entonces, yo cojo y subrayo esa palabrita, ¿ya? Como yo sé que llegar es arrive. ¿Sí? Los verbos obviamente van a estar algunos en pasado, otros en progresivo, pero usted sabe que los verbos que yo le puse en inglés, usted los tiene que buscar aquí en español. Arrive. Entonces nosotros ponemos aquí, llegamos, y acá arriba le pongo arrive. ¿Sí? ¿Ya? Aunque no se ve con esto, pues le pongo con otro color. ¿Listo? Ya, entonces usted va a buscar página 50, 51, 52, 53, and 54. Primero, ¿qué actividad va a ser? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí lo que yo le leí? Underline, subraye, dice primerito, ¿sí? Subraye. Ya una vez que subrayé, como yo le indiqué, dice write the meanings, write in past, copy verse in your book. ¿Ok? Aquí me he equivocado, ¿ok? Write the verse in past and copy verse in your book. Todo esto va a ser en la hoja del libro. ¿Sí? Una vez que usted ya subrayó, puso aquí lo que yo le he pedido, los verbos que están en inglés, usted los busca aquí en español, ¿ya? Una vez que ya termina eso, me voy a la página, me voy a la página 54, ¿ya? Voy a buscar la página 54, yo los tengo descargados ahí, pero usted ya los tiene en su libro, ¿ya? Una vez que busque todos los libros, todos los verbos que están aquí, chicos, ¿sí? ¿Dónde veo los verbos? En la página que está adjunta. No lleno en esta página, por favor, cuidado y me vaya a hacer en esta hoja no. Usted va a hacer en su libro, ¿ya? En su libro va a buscarle, por favor, ¿sí? Ya. Una vez que ya busco, subrayo ahí los verbitos. Busco la página 54, ¿sí? Ya, esta página en la parte de abajo, usted va a hacer este formato, ¿ya? Va a ser este formato en la página 54, jóvenes, ¿sí? Donde me queda un espacio. Hago este formato y escribo. El primer verbo que yo encontré era walk, ¿no es cierto? Y arrive también, ¿sí? Si usted se acuerda, ya, entonces caminar es walk. Subrayo en el libro. En la página 50 estaba el verbo caminar. Subrayo y le pongo walk. Y después cuando ya termine de encontrar todos estos verbos, voy y trazo en la página 54 esta cuadrícula. Y pongo meaning, present and past. ¿Sí? Son estos verbos nada más. ¿Sí? Eso sí les va a entrar en esa hoja. Entonces, arrive. ¿What is the meaning arrive? Llegar. Ya. Yeah. El pasado de arrive es arrive. Arrive. Eso, pero no todos, chicos, cuidado, no todos los verbos se aumenta ed en el pasado. Algunos son irregulares,
¿Sí? Por ejemplo, talk. Talk, el pasado es... Ya, ahí tiene que decirle usted tell, el pasado es told. Por eso tiene que buscar el significado del pasado de estos verbos. ¿Alguna pregunta al respecto? Pero es que no tiene el libro. Ay, sí, mi amor, ¿qué le puedo decir? Ok, no question, student. Ok, thank you so much for your attention. See you tomorrow. Bye.